Buenas noches, duquecitos. ¡Buenas noches! ¡Joy! ¡Tanto tiempo, duquecita! ¡Buenas noches, Joy! Como siempre, trabajando, mi duquecita. ¿O has cambiado la rutina todo este tiempo que me he perdido, ¿Cómo estás, Joy? Está todo normal. Apenas he descargado este Call of Duty, que lo quería jugar. No importa, sea como sea, pero lo tengo que jugar. Así que empecemos. Espero que estés bien, Joy. No sé cómo estará la situación por allá, ¿eh? A ver, un cachorro voy a colocar. El juego. ¡Ah, uy! Uy, estás viendo una película con tu mamá. Dale, dale, dale. Dale, dale, Joy. Saludos a tu mamá. A ver, voy a colocar el jueguito. Hasta mientras, hasta que termines de ver tu película, Joe, avisas cómo estaba. Lo encontré. Okay. Un príncipe de Navidad, la boda real. ¡Dios! Tus películas y todo lo que ves, Joey. No es una película de Navidad. Ah, es una película de Navidad. Ay, obvio. ¿Es imaginación o el Call of Duty se ve medio extraño? Extraño, a ver, a ver, a ver.
se ha vuelto más pequeño. A ver, no, no, ¿qué está pasando? Ah, no, 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 700 tiene que ponerlo, sí, sí, estoy mal yo. Yo estoy mal. 800, pero aquí. Se ve pequeñito. A ver, voy a ver cómo se ve. Ahí se ve más pequeño. Súper extraño, ¿qué está pasando? Está muy extraño, o tal vez sea por el pliegue de esta situación del OBS. A ver, un cachorro. No es de esa película de la princesa que es una vagabunda y después le van a recoger, creo, algo por el estilo. No me acuerdo muy bien cómo era. No es de eso, Duquesita. No era, no es de esa película. La continuación de la primera. Sigue viéndose pequeño, que es súper extraño. Más pequeño aquí. Ahí, ¿cómo está? Igual, qué extraño, es como si... Un momento, a ver, ¿qué pasa ahí, Mario? A ver, de qué tamaño está. Ahí se ha alargado un poco, pero... Ay, no sé, está medio extraño. A ver, le daremos así. No, ya, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? Veamos un poquito de historia. Haz clic para iniciar. 1939, los ejércitos de la Alemania nazi inician su conquista de Europa. Polonia es la primera nación en caer. Le siguen Dinamarca, Noruega, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Holanda. Se ve bien televisor, en serio, en el celular. A ver. Estamos en el año 1941. Con un ejército de más de 7 millones de hombres, la maquinaria de guerra nazi se dirige al este e inicia la invasión de la Unión Soviética.
empleando tácticas relámpago, avanzan rápidamente, aplastando implacablemente las defensas soviéticas hasta llegar a la capital, Moscú, en menos de 4 meses. Debido a la alarmante escasez de refuerzos, la defensa soviética de Moscú recae entonces en manos de miles de reclutas sin experiencia que han de resistir ante las fuerzas perfectamente adiestradas de los alemanes en el gélido invierno ruso. Ya, a ver, ¿qué dice? En pocas horas me uniré a mis camaradas en la defensa de Moscú. Los alemanes han logrado acercarse a unos pocos kilómetros y muchos ciudadanos, incluyendo la mayoría de mis parientes, han muerto a manos de la artillería alemana. Aunque jamás había empuñado un rifle, estoy listo para aprender lo que haga falta, cumplir mi deber y proteger nuestra madre patria de los fascistas. Soldado Vasily. Terceava División Guardia de Infantería. A ver. Bienvenidos a la instrucción básica, camaradas. Si pretenden sobrevivir, harán exactamente lo que yo diga. Y ahora acérquense a esa mesa y cojan esas armas. ¡Muévase más rápido, camarada! Necesitará un arma de verdad si quiere matar fascistas. Sí, perdón, ¿está mi arma? Mira su brújula. La estrella de la brújula muestra la localización de su objetivo actual. Oye, ya. Ahora vaya al almacén y coja una pistola y un rifle. ¡Muévase! ¡Ya, perdón, me grites! Las armas están sobre la mesa, camarada. Bien, ahora informe al comisario Letlev. Vaya. Guíese siempre por la estrella de su brújula hacia el objetivo actual. Ya. ¿Ahora qué hay que hacer? Bien, Vasily. Veamos lo buena que es su puntería. Es muy apunte buena, a uno de esos dos osos de peluche. ¿Cuáles osos de peluche? ¿Dónde? Oh, sí. ¿Qué quieres? Ahora dispare. Bien, ahora dispare al otro. Las pistolas y los subfusiles son buenos a corto alcance, camarada, pero para blancos a larga distancia es mejor el rifle. Uno, dos, para que ¡pase al campo de tiro! Preparados, camaradas, disparen a esos platos y botellas. Imaginen que son el enemigo. Ya. Apunte con la mira, Vasily. Así conseguirá ser mucho más preciso. ¡Muy bien, camarada! ¡No está mal! ¡Nada mal! Ya basta, Vasily. Y ahora veamos qué tal lo hace bajo presión. Tiene 15 segundos para disparar a los cascos. ¿Listo? ¡Ya! ¡Oh! ¡Mucha tarde en cargar! Bien, camarada. Ahora venga aquí y golpee este maniquí con su rifle. Allá. Ya basta, camaradas. Vengan aquí y cojan una granada. Estos son patatas, camarada comisario. ¿Por qué usamos patatas en vez de granadas de verdad? Porque las granadas de verdad son valiosas. De hecho, valen mucho más que usted. Oh, por supuesto, camarada comisario. Disculpe el error. Y ahora lance una patata a cada una de esas zonas objetivo. Ya, ¿cómo? ¿Cómo? Pero, ¿cómo son las patatas? Vasily, apunte a esa ventana de la segunda planta. Muy bien, camarada. Buen lanzamiento.
Muy bien, camarada. ¿Y esa? ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Camarada comisario! ¡Tenemos un prisionero! ¡Venga a ver! ¡Vamos Vasily, a sacarle su conmigo. Mugre a ese prisionero! A ver, sigue al comisario, vamos a ver. Te sigo, comisario, no pasa nada, te sigo. Yo te cubro, comisario, no pasa nada. Espera, no hay nadie atrás. No hay nadie, vamos, comisario. Tranquilo, comisario, tranquilo. Suave nomás, comisario. ¿Estás bien? Bien. ¡Eso! ¡Halt! ¡Hören Sie auf! ¡Bitte töten Sie mich nicht! ¿Qué dices? Unsere Truppen umzingeln ihre Position. Dice que el enemigo se está moviendo. Tras nuestras líneas. Por el sureste. Y cuentan con el apoyo de semi-orrugas y artillería móvil. Señor, se está preparando un ataque alemán por el sureste. Parece algo serio. Camaradas, hay un arsenal hacia el este en el sótano de una casa. Vayan allí y hagan acopio de munición y suministros. Yo me quedaré para ocuparme de nuestro invitado. Recuerden lo que han aprendido. ¡Buena suerte! ¡Bomba! Lo único que hemos aprendido es disparar y lanzar tapas. ¡Junto al semi-orruga! ¡Por ese muro! ¡Vamos! ¡Posición! ¡Pobres cabronazos fascistas! ¡Habéis venido hasta aquí solo! ¡Agáchese y pase por ese agujero! ¡La trinchera es demasiado estrecha! ¡Fila India! ¡Primero Vasily! ¡Nosotros te seguiremos! ¡Junto al semi-orruga! ¡Al este de nuestra posición! ¡Y horror! ¡Yo me estoy recargando! Vamos a acabar con un Panzer Werfer, camaradas. Tocan un subfusil y asegúrense de recargarlo primero. Prueben siempre que tienen el cargador lleno antes de lanzarse al combate. ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¡Vamos, camaradas! ¡Suban la escalerilla! ¡Vamos! ¡Vasily! ¡Espere! ¡No salga ahí! ¡Lance antes una granada de humo para ocultar nuestros movimientos! ¡Demasiado a la derecha! ¡Lance la más a la izquierda! ¡Esperen que se llene de humo! ¿De allá? ¡Mantengan sus posiciones, camaradas! ¡Solo un poco más! ¿Ahora sí podemos ir? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Ya vamos! ¡No, amigo! ¡Levanta, para pues! ¡Ay! ¡Son los alemanes! ¿Aló? ¡What the hell! ¡Holy shit! Ya vamos, no pasa nada. No sé quién me habrá disparado ni qué habrá pasado, pero... ¡Pero ya no pasa nada! ¡Infantería enemiga! ¡Junto al semi-orruga! ¡Un fascista menos del que se ¡Un amigo! ¡Fascistas! ¡Cerca del cañón! ¡Justo al frente! ¿Dónde? ¡El enemigo! ¡El enemigo! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¿Dónde? ¡Franco izquierdo! ¡En ese edificio! ¡Ahí está el Panzerwerfer! ¡Encontremos cómo rodear esta puerta! ¡Comunista! ¡Infantería enemiga! ¡En la primera planta! ¡En el... ¡Síganme! Vale, les sigo. ¡Comunistas! ¡Alemanes! ¡Al frente! ¡Ay, ay, ay! ¡Fascistas! ¡Arriba! ¡En la segunda planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Feindliche Infanterie! ¡Europa sale
alemanas. Arriba, en la segunda planta. En ese edificio destruido. Vamos, acaben con ellos. ¡He dado a uno! ¡Pucha! ¿Quién me está disparando? ¡Alemanes! ¡En la planta de abajo! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Fuego intenso! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de aquellas casas! ¡Lo he matado! ¡No se aleje de mí! ¡Kommunisten! ¡Nimm diesen Fässern! ¡Daraus! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca de los sacos de arena! ¡Malaboden! ¡Osa! ¡Danielazo! Estos noobs no han puesto pared. Oye, no te dice el nombre del arma aquí. Eso es lo más raro. Esto es un MP40, creo que es. ¡Boris! ¡Síganme! ¡Son los fascistas! ¡Vasili! ¡Destruye ese Panzerbeppe! ¡Lad nach! ¡Mal am Boden! ¡Son los fascistas! ¡Arriba, en la segunda planta! ¡Maten a esos fascistas! ¡He dado a uno! ¡Ey, qué le explota, mi amiguito! ¡Tropas alemanas! ¡Vasili! ¡Destruye ese Panzerbeppe! ¡Ya está! ¡Listo! Pero bueno, creí que estábamos de instrucción. No hay mejor instrucción, camarada, dale, que luchar por sobrevivir. Esa panseada ha sido para vos. ¡Victoria, mi duque! Te vas con una victoria, Danielazo. Vale, Danielazo. Te lo paso en el link de la descarga. Está bien, mi duque. Mejor morir de pie que vivir de rodillas. Emiliano Zapata. Qué chido, la verdad, en serio. Ay, voy a tratar de hacerlo más grande la próxima, para mañana. La imagen, no sé qué diablos habrá pasado, la verdad. Pero a ver, ¿qué dice? Hoy hemos recibido orden de reforzar las posiciones al norte de la calle de Solechnaya. Mi unidad ha sufrido graves bajas desde que llegamos en septiembre a Stalingrado. Muchos murieron mientras cruzaban el río Volga, antes incluso de tener ocasión de pisar la ciudad. Puede que haya perdido la cuenta de cuántos alemanes he matado hasta el momento, pero sé con certeza que no son muchos, que no son ni mucho ni menos suficiente, dice. Soldado Vasili. Ojo, nosotros somos el soldado Vasili, ¿eh? Honorables soldados del Ejército Rojo Soviético, no tenéis nada que temer de la rendición. El ejército alemán es muy disciplinado y os tratarán con dignidad y compasión. Si queréis vivir, no os resistáis. Soltad vuestras armas y dirigíos a la patrulla alemana más cercana con las manos en alto. Eso les indicará que queréis rendir. Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y atención médica. Una vez termine la guerra, seréis libres de regresar con vuestras familias. Esa grabación más falsa. Camaradas de la Unión Soviética, ¿tenéis hambre? ¿Tenéis frío? ¿Estáis cansados? Comida caliente. Nueva ceja de abrigo. Atención médica apropiada. What the hell? Una granada ejército rojo soviético. No tenéis nada que temer de la rendición. El ejército alemán es muy disciplinado y os tratarán con dignidad y compasión. Si
¿Queréis vivir? No os resistáis. Soltad vuestras armas. Dirigíos a la patrulla alemana más cercana con las manos en alto. Eso les indicará que queréis vivir. Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y atención médica. Una vez termine la guerra. ¡Te dije que corras! Camaradas de la Unión Soviética. Amiga. Tápame. ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis frío? ¿Estáis cansados? Comida caliente. Ropa seca de abrigo. ¡Son los alemanes! ¡Junto al muro bajo! ¡Por el noroeste! Hubo para dormir. Guardan en el hospital de campaña alemán más cercano. ¡Junto a mí! Nuestras disciplinas de tropas tienen estrictas órdenes de arrestar a todos los soldados soviéticos que se rindan de manera honor. ¡Tropas alemanas! ¡En la planta de abajo! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Flanco izquierdo! ¡Fíjate! ¡Cabronazos fascistas! ¡Habéis venido aquí solo para morir! ¡Son los alemanes! ¡Primera planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Mijail! ¡Muévanse justo en cobertura en ese muro bajo! ¡Dimitri! ¡Cúbreme! ¡Estoy recargando! ¡Las tropas enemigas salen al despierto! ¡Ey, ey, tenor! ¡Me está recuperando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No, no! ¿Qué ha pasado? ¡Un fascista menos es que te va a traer! ¡Alemanes! ¡Planta baja! ¡Flanco izquierdo! ¡Lo he matado! ¡Oye, yo le he matado a todos! ¡Fascistas! ¡En la primera planta! ¡Flanco izquierdo! ¡Cúbranme mientras! ¡Fuera! ¡Esta ha sido mi granada, por si acaso! ¡Tropas alemanas! ¡En la planta de abajo! ¡Blanco derecho! ¡Granada! ¡A cubierto! ¡Son los alemanes! ¡En la primera planta! ¡Blanco derecho! Son los fascistas, planta baja. La pena es los fascistas. Alemanes, en la planta de abajo. Flanco derecho. Mijail, cúbranme, estoy recargando. ¡Comunistas! Hay que darle Anda. Tres balazos. ¡No se aleje de mí! ¡Pase, pase, pase! ¡Está despejado! Honorables soldados del Ejército Rojo Soviético, no tenéis nada que temer de la rendición. El ejército alemán es muy disciplinado. Y os tratarán con dignidad y compasión. Si queréis vivir, no os resistáis. Soltad vuestras armas. Dirigíos a la patrulla alemana. ¡Ya era maldita la hora de que aparecieran por aquí, camarada! Eso les indicará que queréis rendir. Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y atención médica. ¡Antes ahí arriba! ¡Al suelo! ¡Uy, de la maldad! ¡Cierto! 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 ¡Idiota! Los alemanes se están concentrando para un contraataque. ¡Prepárense, camaradas! Somos muy pocos. No podemos quedarnos aquí. ¡Nos arrollarán! ¡Quédense donde están! ¡Defenderemos esta posición hasta que llegue la ayuda! ¡El puesto de auxilio de la calle Solexnaya cuenta con nosotros para detener a los fascistas! ¡Defiendan las líneas, camaradas! ¡No los dejen pasar! ¡A
¡Aguanten, camaradas! ¡Esperen a que se acerquen! ¡Ay, no! ¡Camaradas! ¡Por la Unión Soviética! ¡Y por la gloriosa madre patria! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Oh, no, Dios! ¡Aquí vienen! ¡Abran fuego! ¡Ya de la maldad, compañeros! ¡Comartos, camaradas! De la maldad. Sigo mirando el strip. Un cachito. Sigo mirando el strip y a la vez veo las películas. Ahora vamos por la tercera película de Un Príncipe en Navidad. ¿Cuántas películas son? Un Príncipe de Navidad. Los títulos de la Joe, pues qué genial. Vale, vale. Seguiremos. ¡Vamos a sacarle la mugre a todos estos hijos de la maldad! ¡Ataque! ¡Vamos! ¡Ya va, ya va! ¡Me he emocionado mucho! ¿Dónde? ¿Dónde están escapando con la maldad? ¡No me queda munición! ¡Recargo! Thank you.
¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Perdón, mi capo! ¡Vania! ¡Busquen cobra! ¡Pero salga, pues! ¿Ya está? ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡No! ¡Qué mierda! ¡Están cubiertos! ¡Vamos! ¡Ay, no sé! ¡Se fue pasado! ¡Qué traidor! ¿Quién? ¿De dónde? ¡Sale la maldad, ¿eh? ¡Manda mora! ¿Dónde ahora? ¿Dónde está la brújula? ¿Que se rindieran, camarada? Se lo pediré cuando los hayamos volado en pedacitos. ¡Traigan aquí los explosivos ya! ¡Ahora, camarada teniente! ¡Necesitamos ingenieros aquí! ¡Traigan los explosivos! Tengo algo de TNT. Empezaré por aquí. El equipo Vasily, de demolición está en camino. Los explosivos a los ingenieros y colóquelos donde sirvan de algo. ¡Arampun! ¡A
Aquí tiene, camarada. Coloque estas cargas en los pilares principales. ¡Rápido! ¡Golia! ¡Síganme! ¡Golia! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Las cargas están colocadas! ¡Sitúese a una distancia segura! ¡Vámonos! ¡Esto va a explotar! ¡Está a punto de explotar! ¡Aléjese del edificio! ¡Vamos! ¡Corra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muévete el culo! ¡Vamos, camaradas! ¡Vamos! ¡Rápido, camaradas! Así es como se negocia con los fascistas, camaradas. Bien hecho, amigo, bien hecho, amigo. Has entrado en la playa británica en el reto de la selección. ¡Batalla! ¡Británica! ¡Sí! Nunca he ahogado por la guerra. Qué rico. Oye, pero ¿y esto? Qué raro, aquí nos falta una. Aquí nos falta una como una misión. Qué extraño y sospechoso. Súper, súper extraño. Continuaremos. A ver. Hoy hemos recibido orden de reforzar la posición al norte de la calle Solechama. Mi unidad ha sufrido grave. Ay, no, cacho. Creo que esta ya la hemos jugado. Misión siguiente. Stalingrado 1942. Las fuerzas alemanas, tras reducir la ciudad a escombros en un enorme bombardeo aéreo, se topan con la fuerte resistencia del Ejército Rojo Soviético, que ha lanzado todas sus fuerzas a la defensa de Stalingrado. En el caos de la lucha continua, las líneas del frente se han desvanecido hasta desaparecer. Las ruinas de la ciudad se han dividido en focos de resistencia, rodeados de tierra de nadie. La ventaja táctica alemana de los ataques relámpago mecanizados y sus ataques coordinados de blindados e infantería resulta inútil en la lucha callejera cuerpo a cuerpo. Amenazadas de ejecución si se retiran, las tropas soviéticas no tienen más opción que forzar el avance hacia una carnicería. Oh no, amigo. Oh, creo que esta es la última misión del soldado Vasilik. Hemos perdido contacto con nuestros camaradas del puesto de avanzada del domingo del dormitorio popular. Lo más probable es que la metralla de bombardeo constante a ambos bandos han descortado el cable de teléfono de campaña para constantemente nuestros camaradas dormidos arreglaron ayer. Por lo que hoy es nuestro turno, empiezo a desear que tuviéramos radio. Soldado Vasily. Vasily, coja el segundo pelotón y repare el cable del teléfono. Yo despejaré estos edificios con el primer pelotón y nos reuniremos al otro lado. ¡Vamos! La muerte es un desperdicio del cual no hay salvación. No permitáis que vuestro... ¡Es una MG-42! ¡Cerca del montón de escombros! ¡Muere a la muerte! ¡Uy! ¡Infantería enemiga! ¡En la planta de abajo! ¡Abran fuego! No supone ninguna vergüenza. ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Alexander! ¡Cubierto! ¡Vamos! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Vienen por el oeste! ¡Ay, no sé de dónde están! ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca del muro derrumbado! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! Thank you.
por el oeste. ¡Granada! ¡No! ¡No! ¡Oh, me ha atorado! ¡Me ha atorado! ¡Qué falso! ¡Ay, Dios! ¡Infantería enemiga! ¡Tropas alemanas! ¡Cerca de ese muro derribado! ¡Abran fuego! ¡Hija de la maldad! ¡Estos dos están duros! ¡Infantería enemiga! ¡Cerca del muro derribado! ¡Maten a esos fascistas! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¿Dónde? ¡Alemanes! A ver si ya le he disparado antes, pero... ¡Miércoles! De la Unión Soviética. ¡Use sus granadas! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Uy! ¡Granada! ¡Escápate, amigo! Atención médica apropiada. Un lugar seguro para dormir. ¿Se acuerdan de ¡Dado a uno! ¡Son los fascistas! ¡La primera falta! ¡Franco de hecho! Órdenes de aceptar a todos los que se rindan llega honorable. Bien. ¿De dónde está haciendo? ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de las cajas de suministro! ¡Abran fuego! El nombre de las armas es la gente. ¡Cúbranme mientras recargo! ¡Una ametralladora! ¡Es una MG-42! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Junto a mí! ¡Estaré justo detrás, camarada! ¡Infantería enemiga! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! No! Oh, shoot!
Rendición. El ejército alemán es muy disciplinado y os tratarán con dignidad y compasión. No os resistáis. Soltad vuestras armas. Dirigíos a la patrulla alemana más cercana con las manos de armas. Eso es un gran secreto. Entonces, ¡granada! ¡Ha cubierto! ¡Bebida y comida caliente y acción inmediata! Una vez termine la guerra, seréis libres de regresar con vuestras familias. ¡Muerte, alemán! ¡Te descongelaremos en primavera! ¡Uy! Me he ido a la boca del lobo. Me he ido a la boca del lobo, literalmente. Hagan con dignidad y compasión. Si queréis vivir, no os resistáis. Dirigíos a la patrulla alemana más cercana. ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! Eso les indicará que queréis rendir. Entonces, recibiréis bebida y comida caliente y acción. Seréis libres de regresar con vuestro. ¡Ay, shit! ¿Por qué de frente? Hagan con dignidad y compasión. Si queréis vivir, no os resistáis. ¡Infantería enemiga!
¡Cúbreme! ¡Estoy recargando! ¡Eso! ¡Éntrese! ¡Éntrese! ¡Buena! Bien, amigos. Bien. ¡Cuidado! ¡Granada enemiga! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Cúbranme mientras me cago! ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Síganme! ¡Entre! ¡Venga! ¡Son los alemanes! ¡Junto al cerro bajo! ¡Detrás de nosotros! ¡Bien! ¡Mejor tú que yo, fascista! Otro estado, bueno. Tengo balas, voy a cambiar de arma. ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Maten a esos fascistas! ¡Misha! ¡Busque cobertura! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Abran fuego! ¡Granada a cubierto! Había habido. Hay dos malditos camuflados. ¡Infantería enemiga! ¡Al sureste! ¡Nicolai! ¡Me estoy recargando! ¡Infantería enemiga! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! ¡Entrete! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! ¡Vladimir! ¡Ha cubierto! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Maten a esos fascistas! ¡Comunisten! ¡Párense! ¡Miriameisen! ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Misha! ¡Han cubierto los sacos! ¡Infantería enemiga! ¡Detrás de los sacos de arena! ¡Comunisten! Está disparando bien costado. Parando esto. ¡Una granada de mana! ¡Ya fui! ¡Pensé! ¡Todo claro! ¡Stop! ¡Granada! ¡Mana Moran!
¡He dado a uno! ¡He dado a uno! No te emociones, pero... ¡Muere, alemán! ¡Te descongelaremos en primavera! Oye. Es tú al dich, du kommunistische Marionette. Soldado, busca en cobertura. ¡Lo he matado! ¡No! ¿Qué has hecho? ¡Allá! ¡Buena! ¡Un fascista menos del que preocuparse! ¡Todos al teléfono para llamar a nuestros amiguitos! ¿Qué es esto? Son papas. Ah, no, bombas adhesivas. Recibimos alto y claro, camarada Cosmo. Bien hecho. Espere. Un momento. Han visto unos panzers aproximándose a su sector. ¡Sin caza esos cabriones! ¡Buena suerte, corto! ¡Granada alemana, corran! No, perdón. Es que no se ve. Ay, ¿cómo hacían eso en la guerra? ¡Los geht's! ¡Ven a la verdad! ¡He dado a uno! ¡He dado a uno! Viejo, sí has dado a uno. ¡Espera! ¡Déjame respirar! ¡Iván! ¡A cubierto! ¡Vamos! ¡Granada enemiga! Espera. ¡Granada! ¡Largo de aquí! ¡Johnny Cheto! ¡Diego! ¡Viva! ¡Hasta con la arma! ¡Lo he matado! ¡Vale! ¡Buenísima! Bien. ¡Sasión! ¡Junto a mí! ¿Es un hombre así vuestra lealtad?
¡Qué genial! Nuestra mayor gloria no radica en no haber caído jamás, sino en habernos levantado después de cada caída. ¡Qué genial! A ver. Volveremos al menú, Duques. ¿Quieres?
Ay, estaba genial los tres primeros capítulos, pero... Ay, voy a ver si mañana lo puedo arreglar esta situación del tamaño de la imagen. Muy extraño, la verdad, muy raro. Así que nada, buenas noches, duquecitos, duquecitas, duerman bien, tomen agüita y tengan un buen resto de fin de semana que falta, ¿no? Hasta mañana, nos vemos mañana, fija sí o sí. Tenemos que seguir pasando a la final de esto. Chao, chao, mis duquecitos, duquecitas. Hasta mañana.